Este es el evento municipal intersecundario de básquetbol, en el cual tenemos la participación de, en la rama varonil de 3 equipos y en la femenil de 5 equipos. Serían un total de 8 escuelas, bueno, más bien son 5 escuelas, dividido en varonil y femenil. Este es un evento que se da todos los años, con la intención de la convivencia y llega a una etapa estatal, que se realizará el día 17 y 18 de mayo. Pues entre los favoritos en la rama femenil están la Colegio Rosarito y la secundaria 32, al igual que en el varonil, que es el Baja California, y la secundaria 32. Pues la verdad hay muchas posibilidades, hay buenos equipos y creo que hay un buen nivel como para poder pelearle a equipos como Tijuana y Mexicali. Hay mucho apoyo tanto del sistema educativo como de lo que es el IMDER, tanto con infraestructura y lo que es el material.